nuestro espectador, ese valorama ya me conoce y me encargaré de la narración de este partido de liga. Cuento, como no, con la inestimable colaboración de Paco González. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. Saludos a todos los espectadores y a todos los oyentes. Les habla Manolo y Paco González. Hoy tenemos ganado el Bayern de Múnich, así que espero que sea un partido apto para los paladares más finos. Las cosas se han tranquilizado bastante en la clasificación en estos momentos y este equipo sigue cumpliendo sus expectativas de proclamarse campeón. Necesitan seguir ganando, vencer a sus rivales directos para que puedan echar el broche de oro a la temporada levantando el título. Ahí está creando peligro. La jugada tiene mucho peligro. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. ¡Ojo a esa jugada! ¡Y le roba su área! Boroni. Intentan recuperar el balón. Levels. La jugada tiene mucho peligro. Sacarán de puerta. Müller. Desde ahí podría incluso tirar. Ahí no ha sabido sujetar a su par. El fútbol no es solo mirar el balón, también hay que mirar la defensa. No se lo cree el árbitro, le ha pitado fuera de juego. Sí, el árbitro lo ha dudado un instante, ha sido justo, muy justo. Y la ocasión era buena. ¡Qué bien la pegó! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Ha salido saque de puerta. Boroni. Tiene mucho peligro. Viene el choque, hay que despejar. Está buscando apoyo. La jugada tiene mucho peligro. Se marchará por el fondo. Saque de puerta. Rafael. Se queda solo. ¡Uy, la puta con eso! El asistente dice que es córner. Müller. Consigue dejar atrás a la defensa. ¡Descomprometo! ¡Qué bien bloqueado! ¡Qué oportunidad perdida, Marco! Mérito del portero de principio a fin, Manolo. Ha estado colosal. El rival recupera la posesión tras la jugada de córner. Se tira al suelo Ral buscando el balón. El equipo muniqués del Bayern de Múnich seguramente que lo de esta noche para ellos sea un trámite. Se lleva el balón del equipo rival. Encuentra espacio. ¡Atención, salida! Ya lo creo, Manolo. El jugador se marchaba solo hacia la puerta. Boroni. Ahí puede haber una oportunidad. La jugada tiene mucho peligro. Puede salir al contraataque. El Bayern tendrá que defender esta falta. El árbitro Ojo sanciona a Juan Martínez con amarilla. Tendrá que ir con más cuidado a partir de ahora. Lejos de la portería.
compañero. Debería ser. ¡Vaya cañón! Es fuera de juego. Si no tiene cuidado, la próxima vez les puede costar caro. La jugada era buena, pero ahora está señalada posición en tierra reglamentaria. No sé qué decir, me ha parecido muy justo. Boloni. Entra en zona peligrosa. El ataque es prometedor. La jugada tiene muy... Le pega con la cabeza. Sorprendente. Sorprendente, Manolo, para los que no hayan visto el partido. Hay una clara diferencia cuando hablábamos de nombres, pero los partidos. ¡Qué gran intento! Corner para el Bayern de Múnich. La engancha con la cabeza. La jugada tiene mucho peligro. Se atreve a chutar desde ahí. Oportunidad para el contraataque. ¡Hay un tiro! Balón fácil para el portero. Corner a favor del Bayern. Chico, ¿dónde va? Se marcha por mucho. Excelente, pero no consiguieron disparar a puerta.
La defensa tendrá que emplearse a fondo. No ha sabido trenzar bajo el ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. La directo a puerta. El balón sale a córner. Sacará el Bayern. Ahí está el técnico local, ya ha dejado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Como ven desde la banda el negocio, parece que el futbolista está tocado, pero otra vez Antonio. Desde aquí se ha visto cómo se hacía daño en el tobillo, pero bueno, rápidamente ha tranquilizado al banquillo con un gesto que indica que está... ¡Qué forma de pegar! Desde la banda se está preparando el cambio. Quedan 2 minutos para que finalice el partido. Podría haber una buena ocasión. ¡Qué lindo el peato! El disparo sale muy desviado. Parece que metió el pie demasiado abajo. Seguro que todos los aficionados están tirando de los pelos ahora. Le ha faltado tampoco. Finaliza el encuentro y el 2-1 se convierte en el resultado definitivo. Este equipo ha estado saliendo de ataque.